es, bueno, vamos a fortalecer la lógica productiva campesina, y la organización debe estar en sí enfocada desde el punto de vista territorial para garantizar, por ejemplo, a los centros poblados de alimentación. ¿Será que los campesinos de los valles de Tocutunemo, los campesinos de los valles de Tahuayhuay, los campesinos de aquí de Magdaleno, no pueden garantizar alimentos, por ejemplo, a Villa de Cura o, por ejemplo, a Magdaleno? ¿Será que los campesinos de Huihue no pueden garantizar alimentos a los de Huihue? ¿Será que los campesinos de Machique no pueden garantizar los alimentos a los del poblado de Machique? Yo creo que esa lógica tenemos que empezar a manejarla, porque así iremos avanzando a lo que habló el presidente Chávez en una oportunidad, de la nueva geometría del poder. Esa nueva geometría del poder es la reorganización del territorio en función de los centros poblados y ir creando las redes de ciudades y de centros poblados en función que vamos desarrollando el aparato productivo, en este caso el aparato productivo de alimentos. Entonces, considero que debemos tomar en cuenta esa propuesta del presidente Chávez, la propuesta que está en el mismo plan de la patria, porque eso está planteado en el plan de la patria, la propuesta del legado campesino para montar un movimiento nacional. Si nosotros vamos a hablar al presidente Maduro, porque el presidente Maduro necesita apoyo, porque una de las cosas que tenemos que tener en esta organización es que es un comando contra la guerra económica. Es un comando para ver, primero tenemos que visualizar dónde están los enemigos. No puede haber guerra si no sabemos quiénes son los enemigos. Entonces, lo primero que debemos visualizar, quiénes son los enemigos, porque la guerra económica es muy hábil. El enemigo se esconde, el enemigo se solapa. Hemos tenido información que le han llegado campesinos y le han pagado para que no siembre, después que tiene todas las herramientas que tiene para producir, porque el Estado se le dio. Llegó un señor muy bien vestido con tremendo carro y les pagó para que no sembraran. Y si sembraran, iban a ser atentados a su familia. ¿Qué se llama eso, pues? ¿Cómo se puede llamar eso? Eso es guerra económica. Ahí hay un enemigo contra la patria. Ahora, el campesino debe comenzar entonces, de una manera objetiva, a empezar a visualizar dónde están los verdaderos enemigos. Y los enemigos los tenemos, por supuesto, en el imperio. Primera visualización. Lo segundo es también lo tenemos aquí, dentro de la nación, los oligarcas, que están atentando contra el desarrollo del movimiento campesino. Pero también lo tenemos dentro del gobierno, dentro de las instituciones, que hay muchos funcionarios que están atentando contra el movimiento campesino. Y aquí los tenemos como ejemplo, estas tierras que están aquí. Aquí se dieron parte de las tierras los campesinos, pero lo abandonaron. No, ¿cómo puede haber producción así, pues? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que visualizar y con ese sentido empezar a enfocar estrategia de acción. Y una estrategia que está amarrada a lo que es el socialismo. Porque, amigos, lo que está en juego en Venezuela, lo que está en combate en Venezuela es socialismo contra capitalismo. Y nosotros no podemos permitir que el movimiento capitalista que está dentro del proceso revolucionario logre la victoria, porque así perderemos la revolución. Porque esta revolución es socialista, para empezar. Ese es el legado del comandante Chávez. Y Chávez murió diciendo que esto es socialismo. Pero muchos dentro del gobierno no quieren socialismo. Y por eso atentan contra el movimiento campesino, porque el movimiento de campesinos en esencia es socialista.